Vamos a hacerles un popurrí de noticias, porque es que informar sobre Begoña Gómez sería un programa de 6 o 7 horas o más. Entonces yo voy a irle leyendo noticias rápidas para que luego podamos comentarlas en su conjunto. La primera de todas dice: Begoña Gómez admite en un documento confidencial que Indra, Telefónica y Google montaron su software. Esta quiero que me la responda muy rápido el señor Fanego. Si Begoña Gómez reconoce que le han montado un software que luego Deloitte, luego la Complutense, terminó de pagar y se lo apropia, ¿ante qué delito estaríamos hablando? ¿Apropiación indebida? O sea, tan simple y tan llanamente, es decir, es una apropiación indebida de unos fondos que han sido destinados para un determinado trabajo, un determinado elaboración lo que sea, porque yo no sé exactamente qué consistía el trabajo que estaba encargado tan ni a Google ni a las empresas que están ahora mismo involucradas, que eso es fácil, pero otras cosas es súper fácil de acreditar, porque véase, pues mira, ese es un informe, pues mira, aquí está el informe, aquí está el dossier y aquí está mi trabajo hecho. Pero si usted no regresa esos ingresos que le ha dado y se los queda a usted, eso se llama apropiación indebida aquí y en muchos sitios. Pero escucha, pero apropiación impropia, que repito. Que también, pero claro, pero es que eso va coaligado para poder hacer... Viene a raíz de la apropiación indebida, claro, porque esa malversación impropia viene a raíz de apropiarse esos fondos y no destinarlos, repito, no destinarlos al fin último. Claro, lo que tenía que haber hecho, en el caso de que sea cierto, porque exacto, digo que exacto, no sabemos, exacto, estamos hablando sin saber. Hay algo peor, que haber reintegrado ese dinero y además se lo avisó, además se lo avisó la Universidad Complutense, le dijo, es que usted tiene que reintegrar ese dinero a la cátedra o al departamento donde, no a una empresa suya. Pues voy a seguir leyéndole noticias. Begoña Gómez aceleró la captación de clientes para su negocio en la Complutense por si fallaba la investidura. Vean ustedes cómo ella iba preparando. Sigamos. Begoña Gómez prestó su nombre a Barrabés para conseguir contratos públicos hasta 14 días antes de ser investigada. O sea, que si no la investigan, ella sigue con la red de los contratos de Barrabés. Sigamos. La cátedra de Begoña Gómez en el aire tras la fuga de patrocinadores. Menos mal que tienen algunos un poco de dignidad. Sigamos. La Complutense defendió la trayectoria de Begoña Gómez en pleno proceso de adjudicación a Barrabés. Otra más. Un empresario denunció ante el Consejo Superior de Deportes el amaño, atención, de un contrato para favorecer a Barrabés. Señor Dalmau, o señor... A ver, yo hay dos cosas que me extrañan mucho y voy a dejarlo ahí. La primera es con lo que hemos visto, o sea, una empresa como Indra, Google y Movistar se pongan al servicio de la mujer del presidente del gobierno por una cantidad estúpida de dinero, cuando menos me chirría. Segundo, porque ese dinero parte de la Universidad Complutense, fondos públicos. Cuidado. Entonces, a mí me gustaría que el CEO de Google España, este juez, le llamase y le dijese, véngase usted para aquí. Señor, véngase usted, señor de Movistar, véngase usted. ¿Cuánto ha cobrado por este software? ¿Cuánto ha cobrado? Usted tendrá que declarar, esto tendrá que estar declarado. Y, ojo, si usted no ha cobrado lo que se debe cobrar, aquí tengo dos magníficos abogados que seguro que saben todos los delitos que puede haber o puede conllevar detrás de eso, sobre todo cuando estás usando fondos que no son tuyos, que son públicos de una universidad para esto. Y segundo, ya está bien de ser fariseos y vamos a empezar a decir quiénes son todas las empresas que están financiando el chiringuito de Begoña Gómez y sus amigos. Vamos a decirlo, vamos a hablarlo y que esas empresas caiga todo el peso de la ley sobre ellas. Porque esas empresas, tú o yo, nos vamos mañana a cualquier universidad y les venimos y les digo, oiga, que si me financia una cara, y van a decir, hombre, ¿pero qué me estás contando? ¿Vale? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque es la mujer del presidente, lo hacen porque hay contratos por detrás y lo hacen porque... Figura, tráfico de influencias. Exacto, tráfico de influencias. Y ya está bien. Y este país es un desastre. Como este juez tire, como este juez tire de verdad, de la manta, de verdad, y llega hasta el final... Este tío aparece en una cuneta, ya os lo digo. Espero que no, Dios quiera que Dios quiera la Virgen. Dios quiera que no, pero vamos a ver, ¿tú te crees que estamos llegando? Y yo quiero que hable el CEO de Google y hable el CEO de Movistar y hable el CEO de Indra, que los lleve allí y que digan, oiga, ¿usted por qué le regala un software a esta señora? Perdón,
¿usted por qué se deja robar el software por una señora? Es que Movistar, con fondos públicos, o Indra, que es parte pública, trabaja para la mujer del presidente. ¿Me lo explique usted?